Bienvenidos a este nuevo video, mi gente. Vamos a iniciar con las noticias más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El Penco, una vez más, sale a relucir con su mega empresa, próspera, bendecido. Este tipo tiene mucha suerte. El Idosa. Descubren nuevas irregularidades de El Idosa. Empresa que es dueño Gonzalo Castillo, este hombre el cual tiene un blindaje en la República Dominicana, que este hombre no puede ser ni tan siquiera investigado, porque recuerden que a cualquiera lo puede investigar, no hay problema. Uno está disponible para que lo investiguen, sí, pero a Gonzalo Castillo es imposible, no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa, el candidato del oficialista PLD. Sin embargo, también es noticia que el dirigente del PRM, que ya fue apresado y está en proceso de extradición para los Estados Unidos. Lo que me sorprende de esto es cómo apresan a un... Ok, si es real esto, no hay problema. Extraditarlo, deben de botar la llave, eso sí. Pero cómo en la República Dominicana, donde el PLD es el partido más fuerte del narcotráfico, ahora mismo en la República Dominicana, ¿cómo Estados Unidos no agarra uno solo del PLD? Cuando el PLD protegió a Ceselmino Peralta, Figueroa Agosto, Quirino, Quirinito y quién sabe cuántas personas más. Pero eso llama la atención. No estoy defendiendo a dirigentes del PRM, no, si lo hizo que la pague, eso sí. No, eso es obvio y lógico también. Pero también porque no investigan a los del PLD. Si en la República Dominicana ahora mismo hay capos y eso, los culpables son hombres, dice también. ¿Por qué no investigan a Danilo? ¿Qué permite que haya gente así? Claro, porque ahí está el DICRIN, DICAN, DNCD y toda esa M que no sirve absolutamente para nada, más que para tirar paquetico, parece, al parecer. No digo, cuando yo hablo de una institución gubernamental, no significa que todos son así. Porque hay personas de la DNCD que son buenas personas, son serios, de la Policía Nacional, de DICRIN, de DICAN y toda esa gente. Pero esas personas que son serias, obviamente, son de bajo rango, de altos rangos, están podridos, son bandidos la mayoría. Entonces, eso me sorprende de que cómo el PLD permite eso y ninguno cae. Cuando el PLD fue que instauró el narcotráfico en la República Dominicana, cuando Leonel Fernández tomó la presidencia en el 1996. Pero vamos a iniciar con esta información. Suscríbase a este canal, déle like, deje su comentario, active la campanita, comparte ese video, únase a miembro de este canal, ayúdeme con una donación en Patreon. Mire, iniciamos con esta información. Apresan a dirigente del PRM solicitado en extradición por Estados Unidos. Esta noticia fue del 9 de junio de este 2020. Aquí vemos a este hombre, que supuestamente es un criminal, lo que dicen. El Nuevo Diario Santo Domingo, el director de campaña de la región sur central del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Yamil Abreu Navarro, fue arrestado por la Dirección Nacional de Control bajo acusaciones de encabezar una red internacional de narcotráfico con presuntos vínculos en el cártel de Sinaloa. Miren eso. La DNCD agregó, y todavía le ponen el cártel de Sinaloa, el cártel más grande de América Latina, quien es director de la Junta Municipal de Las Lagunas de la provincia Azua. Fue emitida una orden de arresto por parte de la Suprema Corte de Justicia a requerimiento de la Fiscalía General del Distrito de Este de Nueva York, New York, que solicita su extradición a Estados Unidos. La información precisó que el apresado dirigía presuntamente una red de narcotráfico transnacional radicada en la zona sur del país, específicamente en Padre Las Casas, Azua. Esta red internacional tiene incidencia en México y Estados Unidos y se dedica al tráfico de heroína y otras sustancias controladas, al lavado de activos, movimiento y transacciones de dinero de manera ilegal, entre otras actividades, aseguró el organismo antidrogas. Los registros criminológicos dan cuenta de que el 17 de agosto de 2002 la justicia estadounidense sometió una orden en New York a José Dolores Alcántara y María de los Remedios de la Rosa Florian, a quienes se les ocuparon 9 kilos y 240 gramos de heroína. La evidencia señala
señalan a Abreu Navarro como el supuesto jefe de los imputados, quien habría coordinado la acción desde la República Dominicana. Las evidencias señalan que según la DNCD, que el 15 de noviembre del 2016, el apresado también coordinó una transacción financiera de unos 50 mil dólares por el recibimiento en New York de 2 kilos de... ¡Ay, mi madre! ¿Cuántas cosas? Asimismo, que el 28 de febrero de 2017 coordinó una transacción para enviar 4 kilos de heroína al condado del Bronx, New York. Miren eso. Así está la cosa. Sigamos. Vamos a ver cómo va este proceso de este hombre. Miren esto. Suprema conocerá solicitud de extradición de dirigentes del PRM a Estados Unidos este viernes. Escuchen esto. Así pone el Nuevo Diario. El Nuevo Diario es un periódico tan rastrero. Así se lo digo directamente. Que así pone dirigente del PRM, pero si hubiera sido del PLD, pone dirigente de político, va a ser extraditado de Estados Unidos. Pero como es del PRM, ahora ponen dirigente del PRM. Pero cuando es del PLD, de sus amos, de quienes le pagan a ellos para que callen, entonces no dicen nada. Ahí se ve que estos son, como les digo, este medio es una prostituta de la información. Eso ahí se ve que estaban pagados y por quiénes. Pero bueno, seguimos. Miren esto. El PRM obviamente emitió una, ¿cómo le digo?, una misiva dirigida al pueblo dominicano, diciendo: el PRM repudia conductas criminales y se desliga de dirigente apresado cada ciudadano. Escuchen esto. De dirigente apresado, cada ciudadano es responsable de sus actos personales frente al Estado. Esta noticia de 10 de junio de este 2020. Santo Domingo, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, aseguró que repudia las conductas criminales o antijurídicas a propósito del arresto este martes del dirigente de esa organización, Yamil Abreu Navarro, requerido por Estados Unidos por su presunta vinculación con el narcotráfico internacional. Nuestro partido hace constar ante el país que cada ciudadano y ciudadana es responsable de sus actos personales frente al Estado, dijo el PRM en un comunicado colgado en sus redes sociales. El partido opositor aseguró que ha tomado firmes acciones disciplinarias contra miembros que han quebrantado los valores éticos y morales que propiciamos. Reiteramos que quien infrinja las normas institucionales y legales deberá asumir personalmente sus consecuencias, dijo el partido al final de su comunicado. Aquí vimos este comunicado del PRM, donde habla de Yamil Abreu Navarro, quien presuntamente estaría involucrado en el crimen organizado. Pero eso es para que ustedes vean cómo está la cosa en nuestro país. Y yo valoro mucho esto del PRM, que haga esto, ya que, como le digo, es lo que tiene que hacer. Pero también, ahora entro a lo hondo. Vamos para lo hondo ahora. ¿Por qué no investigan los del PRM, el señor Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM? ¿Por qué no manda a investigar a esas 12 personas que ha dicho el detective Ángel Martínez? ¿Por qué no investigan eso a 11? Porque ya el 12 fue el que salió, el que fue apresado. ¿Por qué no investigan a esos 11 que llevan ahí mientras? ¿Por qué esperar que Estados Unidos lo detenga? Eso es algo que yo no entiendo y, como le digo, esperemos que algo pase con eso. Aquí vamos a Elidosa. Denuncian que la empresa del candidato del PLD, Gonzalo Castillo, Elidosa, cometió graves irregularidades que no fueron sancionadas. Pero claro, este hombre es dueño del país ahora mismo. Este hombre se está haciendo billonario. Esta noticia está en 50tapiza.com, las noticias como son. Santo Domingo, el Frente Aeronáutico con Luis Abinader Ala denunció que la compañía de aviación dominicana Elidosa incurrió en irregularidades durante varios años sin ser sancionados por las autoridades correspondientes. La organización política indicó en un comunicado que la empresa perteneciente al partido presidencial del partido por el partido no perteneciente al candidato presidencial por el partido de ladrones dominicanos PLD, Gonzalo Castillo, incumplió varios de los procedimientos establecidos en las leyes de aviación dominicanas,
que han comprometido la seguridad aeronáutica del país. Entre estos mencionaron la desaparición del helicóptero, miren esto, y sus dos ocupantes, el cual se presume cayó en aguas del Mar Caribe y que volaba en horas de la noche, aun cuando el piloto y la aeronave solo tenían licencia para vuelos diurnos, o sea, de día. Además, la cantidad de empleados extranjeros que tienen en incumplimiento de la ley de aviación y el código laboral dominicano. También el frente señaló que Lidosa realiza operaciones de flete sin estar certificados en aviones que no son para ese tipo de operaciones, con cargas que no están debidamente aseguradas y la ejecución de vuelos sin documentación que normalmente sustenta este tipo de procedimiento, por los cuales cobran facturas millonarias a sus clientes, principalmente al Estado. Oigan eso, Gonzalo Castillo es un hombre que está blindado en la República Dominicana y este hombre todo le está saliendo gratis, gratis. Sin embargo, a usted y a mí todo nos sale caro y tenemos que pagar impuestos de todo. Eso es así. Pero eso es una cosa que no pasa nada porque es del PLD. Gonzalo Castillo exhorta a defender el voto en las urnas porque la oposición está desesperada. Oigan eso. Un delincuente le está diciendo a la gente seria. No, no, pero no, 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 no. Esto es el final. Gonzalo Castillo es un bandido, sin vergüenza. Pero aquí dice, porque la oposición está desesperada. Gonzalo, el único que se robó las primarias, que ganó con fraude, fuiste tú, Gonzalo, le ganaste al expresidente Leonel Fernández. Sin embargo, miren las palabras de este hombre. O sea, es un descarado. O sea, Gonzalo Castillo es un hombre, ¿cómo le digo? Que está de sinvergüenza. Miren, miren, miren esto, miren. Que el más humilde ahora. El más humilde. Cuando, y yo quisiera saber qué fue lo que dijo ahí, porque este hombre no habla. Gonzalo no habla. Vamos a escuchar un poco. Por transitar hacia una nueva política, la política de la decencia y el respeto hacia los demás. Que dejemos atrás la vieja política de las mentiras, las falsedades y las agresiones. Pero esta gente no entiende. Esta gente está desesperada y creen que esto es de ellos y que es obligado que ellos tienen que ganar. Pues no, señor. El Partido de la Liberación Dominicana va a seguir gobernando por el bien de este país. Ya ustedes escucharon, o sea, la oposición piensa que el país es de ellos, no Gonzalo Castillo. Tú y el corrupto Danilo Medina piensan que la República Dominicana es de ustedes. Ya es hora, Gonzalo Castillo, de que ustedes se vayan del país. Ustedes han destruido nuestro país. 20 años y aún sobre la luz estamos llenos de droga, delincuencia, organizada y desorganizada. Más de 100.000 puntos, Gonzalo Castillo. Cuando tenemos varias instituciones para esos fines y sin embargo no hay resultados. Pero Gonzalo Castillo dice que, ah, no, que la República Dominicana, no, el Danilo que piensa que el país le pertenece a ustedes. No, el país es de los dominicanos. Miren esto, aquí dice, candidato a senador del Distrito Nacional, Vinicio Castillo, advierte que población no respetará prórroga de toque de queda. Eso está bien. Ya está bueno que en nuestro país, la República Dominicana, se siga con ese cuento. Ahí hemos visto en Instagram unos videos de el Penco regalando de qué cosa en las noches. Regalando, obviamente, usted sabe cómo es el regalo. Usted y yo lo pagamos. Sin embargo, ahí andan en la noche, en deshora de la noche, en la madrugada, a todas horas, andan vehículos, pero no uno ni dos, andan de 10 y 20 vehículos, 30, 50 vehículos cargado de fundas, con la cara del estúpido Gonzalo Castillo. Santo Domingo, el candidato a senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista de los Socios Cristianos, bueno, ya advirtió este miércoles al gobierno que la población no respetará una prórroga de toque de queda hasta las elecciones del 5 de julio, por lo que se puede producir una desobediencia civil generalizada por parte de la población. Estamos a 25 días de unas elecciones presidenciales y congresionales,
por lo que resulta insólito que el gobierno pretenda restringir las actividades y reuniones políticas hasta las 7 de la noche de lunes a sábado y hasta 5 de la tarde los domingos, sostuvo Castillo. Asimismo dijo que si el gobierno logra imponer la prórroga hoy en el Congreso, se producirá una desobediencia de la población y de todos los candidatos opositores, que no vamos a permitir que el presidente Medina en sus últimos días de poder intente imponerse con un plan autoritario, expresó el también dirigente de la fuerza de la FNP y es diputado. Como ustedes pueden ver acá, aquí vemos cómo este hombre dice algo muy importante. Ustedes sabrán que Vinicio Castillo, a mí no me cae tan bien, pero aquí está diciendo algo muy coherente y que se tiene que estudiar. Miren esto. PLD no logra los votos necesarios para extender el estado de emergencia, aplaza en sesión en Cámara de Diputados. Esta noticia de hoy mismo, 10 de junio de este 2020. Como ustedes sabrán, aplazaron esto, uno, porque no lograron los votos necesarios, pero aplazaron esto para el viernes, para obviamente llegarle al precio que piden los diputados de la oposición. Yo espero que lo de PRM y la Fuerza del Pueblo no se vendan. Supuestamente son 50 millones que hay ahí para repartirse a los diputados. Imagínense, es que es mucho dinero. Y es por eso que esta gente le sigue en el relajo a Danilo. Millones, estamos hablando de millones. Y aún así, nosotros, el pueblo dominicano, entendemos que eso no es nada. Le ofrecen 50 millones a los diputados, 10 para ti, 5 para ti, o 30 para ti, 20 para ti. Pero, como ustedes sabrán, estas personas roban miles de millones. Eso no es nada. ¿Cuánto se va a dedicar en el metro? 44 mil millones. Imagínense, hablando de miles de millones. La Cámara de Diputados fracasó este miércoles en su intento de aprobar la prórroga de 17 días del estado de emergencia solicitada por el presidente Danilo Medina debido a la negativa de los bloques de oposición a sancionar la pieza que fue aprobada el martes por el Senado de la República. 96 votos necesitaba Radamés Camacho para pasar la resolución que autoriza al Poder Ejecutivo prorrogar 17 días más el estado de emergencia, pero la oposición se impuso y el presidente del hemiciclo no logró los votos necesarios para aprobar la agenda del día, que tenía otros dos puntos aparte de la solicitud del mandatario. Del partido de la Liquidación Dominicana, PLD no votaron José Fabián, Tulio Jiménez, Virgil Lorenzo, Hanley Sánchez y Wilton Mencía, mientras que los diputados del Partido Reformista que estuvieron presentes y no votaron fueron Máximo Castro, Silverio, Nidio Encarnación, Ramón Rogelio Genao, Fausto Ruiz, Braulio Espinal y Juan Martínez. En tanto que los diputados que no se registraron para no votar, ni sí ni no, fueron Pedro Botello y Víctor Bisonó. Obviamente, eso es así. Ahora, ellos deberían de inscribirse para no votar. No. Porque su voto así, ni sí ni no, ellos tienen que decir que no. Pedro Botello, ahí fallaste, Pedro Botello, Tienen que votar en contra. El PLD y sus aliados no pudieron establecer el quórum reglamentario para conocer la agenda porque la oposición monolíticamente no está de acuerdo en aprobar una prórroga más que no es sanitaria sino política, en procura de apuntalar una candidatura nati muerta. Escuchen eso, nati muerta, o sea que nació muerta. O sea, eso algo sostuvo Henry Merán, quien adelantó que el viernes ocurrirá lo mismo. No habrá quórum. Ay, mi madre. Eso está bueno. Es oposición. Ahora que están haciendo oposición. Nunca en la República Dominicana habían hecho algo así. Siempre le decían que sí a Danilo. Ahora no. De su lado, el diputado Juan Carlos Quiñones dijo que el ministro de Salud está descalificado para solicitar al Congreso prórroga. El ministro de Salud se ha comprobado que es un dirigente del PLD. Este hombre obviamente obedece a las órdenes de Danilo Medina y no del pueblo, así que está descalificado. Miren esto, delegado técnico de la Fuerza del Pueblo, Fernando Fernández, dice el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, tiene el cerebro afectado y no tiene condiciones psicológicas para ser presidente.
Santo Domingo, el delegado técnico del Partido de la Fuerza del Pueblo, Fernando Fernández, expresó su preocupación por evidente desequilibrio mental que padece el aspirante presidencial del Partido de Ladrones Dominicanos, PLD, Gonzalo Castillo, al tiempo que llamó a la ciudadanía dominicana a tomar conciencia de que este no reúne las condiciones psicológicas para ser gobernante del país ni ahora ni nunca. Eso así. Pero imagínese un hombre salvaje como Gonzalo de que gobernando. No, pero Gonzalo es más animal que el mismo Danilo Medina. Sale peor. El dirigente político Fernando Fernández publicó esto desde su cuenta de Twitter. Definitivamente este individuo debe estar consumiendo algo que le afecte el cerebro. Lo digo en serio y con mucha preocupación. Los dominicanos debemos estar conscientes de que Gonzalo no está en condiciones psicológicas para ser presidente del país, ni ahora ni nunca. La reacción del funcionario de Estado Fernández surge en respuesta a un audiovisual en donde se muestra al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, parece no tener correcta noción del tiempo, pues repite que muy seguro que el nuevo gobierno, luego de las elecciones, iniciará en el agosto del año 2016. Escuchen eso, el hombre está en 2016, que el nuevo gobierno, luego de las elecciones, iniciaría en el agosto del año 2016. Ay, mi madre. Así está la cosa en cuestión de Gonzalo Castillo, este candidato del PLD que no pega una. El tipo es un animal con pluma, sin embargo pretende ser presidente de nuestro país, la República Dominicana. Seguimos, miren esto, arrestan a Buche vinculado a red de tráfico. Miren eso. Así está, y así dijo la vicepresidenta Margarita, que ella no quiere que República Dominicana caiga. Margarita, pero tu partido es un nido de esto, Margarita. ¿O cómo una mujer que está tan informada, que es vicepresidenta del país, no sabe que en la República Dominicana supuestamente hay más de 100.000 puntos? Dicho por las mismas autoridades. Margarita, esa información a ti no te llega. Nosotros vivimos. Los que están en la República Dominicana salen a la calle y ya están endrogados porque eso droga por todos lados. La droga vuela en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque eso no me... Punto y punto aquí, punto allá. Eso es... Corazón, hay tantas personas que pelean en la República Dominicana por nada. Porque salen a la calle y eso es polvo que respiran y todo eso y humo. Miren, ay, mi madre. Margarita Cedeño, las mujeres no están para irse detrás de los maridos como borreguitos. Margarita está descalificada para decir cualquier cosa. Margarita no tiene moral para hablar de las mujeres. Margarita no ha representado a las mujeres dominicanas hasta el día de hoy. ¿Qué ha hecho Margarita por las mujeres? ¿Qué ha hecho Margarita por los niños, las niñas, los hombres? ¡Nada! Ahora, por ella misma, mírela cómo está gorda y que se parece a mí a Cepeda. Mire, la cara de esta mujer, y no por ofender, que me disculpe la mujer y no por criticar, pero esta mujer, así como se burla, como se miren, esa es mi Cepeda, igualita, bueno, igualito, el otro un hombre. Sin discriminación ni nada, simplemente a mí se me parece, se me hace igualito a mí a Cepeda. Ya está desfigurada de la cara. Y aún así muestra una sonrisa como aquella que ha hecho algo por el país. No ha hecho nada esta mujer. Esa mujer no tiene vergüenza. La verdad no tiene vergüenza. Miren esto. Cuando arrestan a este dirigente del PRM, salió esta noticia. Se suicida el candidato a diputado del PLD, Boijana Wilmer Ramírez. Supuestamente se ahorcó. Eso es para que ustedes vean, mi gente, que el PLD es un partido. No sabemos qué pasó aquí, si esta persona tenía problemas sentimentales o cosas así, pero el caso es que sale la otra noticia y luego sale esta. Entonces, mucha coincidencia, cuidado. Tras renuncia de López Nieto, Partido Verde llevará como candidato al delincuente Gonzalo Castillo. Miren eso, esto da pena y vergüenza. ¿Cómo se venden? Como... Ay, mi madre, qué asco dan estas personas viendo nuestro país cómo está controlado por el narcotráfico y la delincuencia organizada que impera en nuestro país y aún así quieren seguir en el poder
y quieren pintarnos de que Gonzalo es un buen hombre, que Gonzalo resuelve. Si resuelve tanto, que devuelva los 11.500 millones y que no se robe más, ni un peso más del Estado, que no reciba ese dinero de Danilo. Ah, no, que resuelva, que resuelva eso y comience por ahí. Gonzalo contrata a cabildero en los Estados Unidos, especialista en representar clientes con casos penales abiertos por fiscales federales. Miren esto, Gonzalo Castillo va a limpiar su nombre. El candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, acaba de realizar la contratación de dos cabilderos autorizados en los Estados Unidos para que estos les representen legalmente ante las autoridades norteamericanas. ¿O el delincuente será o por qué? Uno de los cabilderos será el ex gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, quien se registró a nombre de su empresa con la que realiza este tipo de trabajos. El medio puertorriqueño que dio a conocer la información indicó que el acuerdo suscrito entre el candidato presidencial dominicano y el ex gobernador de Puerto Rico es pro bono e incluye asistir a Gonzalo Castillo en el desarrollo de relaciones políticas en Washington, según registro de la empresa en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Junto a Fortuño también se inscribió como cabildero de Gonzalo Castillo el abogado y socio de bufete Douglas Cantor. Miren eso, ay mi madre. Cantor es un reconocido abogado norteamericano egresado de la Universidad de Yale, Puerto Rico, especialista en proporcionar representación legal para clientes que enfrentan investigaciones penales por parte de las fiscalías, de los fiscales estatales y el Congreso de Estados Unidos. Él aboga por clientes en áreas que incluyen servicios financieros, tecnología, energía, asuntos fiscales, el poder judicial y las apropiaciones, según la descripción registrada en el portal de su oficina jurídica. Para algunos resulta sospechosa una contratación jurídico-política que acontece apenas 30 días de realizar las elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana. La misma pudiese estar motivada por alguna investigación penal que se pudiese estar realizando los Estados Unidos contra el candidato presidencial oficialista o preocupaciones política que tendrían las autoridades norteamericanas con un candidato presidencial altamente cuestionado por la sociedad dominicana por sus supuestos vínculos con la corrupción, el narcotráfico y lavado de activos, según denuncias hechas por dirigentes políticos de la oposición. Ay, mi madre, Gonzalo ya se está blindando. Gonzalo ya está que no se le puede poner ni una mano. Así están los peledeístas de seriedad. Miren, esto qué vergüenza me dio esto. En serio, diplomática dominicana llama parásitos a diáspora dominicana en Estados Unidos. Esta noticia es de 10 de junio de este 2020. New York, indignada, dice sentirse la comunidad dominicana residente en los Estados Unidos tras los comentarios despectivos realizados por la ministra consejera de República Dominicana ante el gobierno de Uruguay, Sonia Vargas, quien calificó a sus compatriotas como parásitos. El dominicano se va a Estados Unidos a vivir de ayudas, de cupones, de comida, en viviendas destinadas para los más vulnerables y critica a su país porque salen a dar comida y el gobierno a tender su mano a los que más necesitan. Maldita doble moral, parasitando en país ajeno. Escuchen esto. Si viven de welfare y cupones, escribió la diplomática en sus redes sociales. Los dominicanos residentes en los Estados Unidos repudian esos comentarios negativos y carentes de veracidad, tal como lo escribió indignado el autor, maestro, poeta y director de la Feria del Libro de Queens, Juan Nicolás Tineo. Estimada Sonia, me parece que tu comentario es eso. Y el que tenga oportunidades no te da derecho a ofendernos porque vivimos fuera. Tanto aquí como allá, la gente hace lo que quiera. A mi alrededor no conozco esos a quienes identificas. La catedrática y terapeuta de la ciudad de New York, Karina Rieke, escribió: Sonia Vargas, tu ignorancia no ofende a ningunos de los que aquí te reclaman, de lo que a ti te reclaman una disculpa a tu gente. Tu ignorancia solo te ofende a ti misma, demuestra tu falta de lectura y conocimientos. Por eso te pido reformular tu comentario. Escuchen esto. Esta mujer, miren, independientemente si Estados Unidos tiene una política que ayuda a sus ciudadanos, a los inmigrantes, no sé. Eso no es un problema de ella. Ahora, yo le digo algo a usted. A mí nadie me da nada.
Eso a mí no me quedó. Yo no espero nada de nadie, ningún gobierno me da un peso. Yo, si trabajo, gano, si no trabajo, no gano. Así es esto. Sin embargo, esta mujer queda, miren, en otro país, una persona así tuviera que renunciar de una vez, pero en la República Dominicana hay tan poca moral, tan poca vergüenza que esa mujer se quede ahí en ese lugar. El presidente, una consejera americana, una embajadora dominicana, americana, un ejemplo, Robin Weinstein, la embajadora, la excelente embajadora de Estados Unidos en República Dominicana. Esa mujer hace una declaración, un ejemplo así, cosa que lo dudo, porque es muy inteligente esa mujer, Robin Weinstein. Y Estados Unidos automáticamente la manda a cancelar y fácilmente se inicia una investigación. Así es esto. ¿Por qué? Porque eso es un país, Estados Unidos es un país, y nosotros es una jungla donde tenemos a muchos animales como esta mujer. Y discúlpenme, yo sé que no puedo ofender a una mujer, pero aquí no se trata de que sea mujer o hombre, no. Si hubiera sido un hombre también le dijera lo mismo. Pero esta mujer no coordina bien, se comporta como una persona salvaje, sin un peso de inteligencia en su cerebro. Pero estas mujeres llegan a esos puestos por chapeo, por cosas así. Eso lo mayor, no sé si es su caso, pero mayormente cuando una persona totalmente ignorante llega a un puesto así, es por el chapeo, porque le dio la nalga a fulano, porque hizo esto, porque ustedes saben ya que lo que. Sin embargo, usted si es mujer no se ofenda, porque eso no, independientemente sea hombre o mujer, tengo que decir las cosas como son. Mucho respeto y un abrazo a las mujeres dominicanas, pero no este tipo de mujeres. Pero miren, bueno, esto ya lo dije, lo de Ángel Rondón, tenemos que dar seguimiento, esperemos que se hagan más noticias sobre Ángel Rondón y, ¿cómo le digo? Y Gonzalo Castillo, que hay mucho que explicar, y también el otro, ¿cómo se llama el otro? Bichara, Rubén Bichara también, eso, necesitamos saber, porque Ángel Rondón tiene justa razón de decir, ok, yo recibí dinero, sí, pero ¿y a lo que yo soborné, ¿dónde están? ¿Dónde están lo que yo soborné entonces? Ajá, yo soy malo, ok, métame preso, y lo que recibieron el dinero, ¿dónde están? Que no lo veo. Ah, no, pero que Gonzalo es candidato del PLD. No, pero hay que traerlo como quiera. Si a mí me van a amarrar, que amarren a Gonzalo también, y a Rubén Bichara, y a Danilo, y a toda esa gente de ahí también, a todos los PLDistas, hay que investigarlo. Claro, eso es así. No puede haber favoritos. Pero bueno, muchísimas gracias, mi gente, por ese punto del video. Suscríbase a este canal, deje su comentario, active la campanita, comparte ese video, únase miembro de este canal o apóyeme con una donación en patreon.com. Nos vemos en los siguientes videos.